Muy buenas amigos, estamos aquí en Reviews en Español y traemos aquí otra review más. En este caso, una guitarra acústica que de últimas no nos está dando bastante por grabar guitarritas así, que sabemos que a la mayoría pues os gusta, aparte del metal, que el metal gusta siempre, pero la acústica también gusta. En este caso vamos a probar, y hemos probado, la Lag Tramontane T300D. A grandes rasgos de esta guitarra, ¿qué podemos decir de ella? En lo visual. En lo visual es una guitarra que a mí me ha gustado, por eso la cogí también. Normalmente cuando elijo una guitarra digo primero, por los ojos, la primera que me entre esta, y luego la pruebo un poco y digo, me gusta cómo suena, para re bien. Y en el caso de esta Lag ha sido un acierto porque la llevaba viendo días en la tienda de Nova Era de Emilio y dije, necesito hacer una review a esta guitarra. Y ha sido probarla y estoy encantado con ella. En primer caso, el cuerpo. El cuerpo es como Dreadnought, así grandecita, una cosita así puede ser. Cómoda, bueno, lo relativamente cómoda que puedas pensar en una acústica. Ya sabes, cuando estás aquí apoyado, estás tocando lo que sea, pues te estará aquí lo normal en el caso de esta guitarra. Pero que el mástil, que es lo importante, el mástil es bastante cómodo. Y con bastante quiero decir muy cómodo. El mástil es de caoba, acabado satinado francés. Esto me ha hecho mucha gracia porque no sé qué significa. Porque también hacen hincapié los de Lag que pone acabado cuerpo francés satinado. Francés satinado. El mástil y eso. El que entienda de maderas y demás y de acabados, de pintarlo, que me diga por qué. Porque yo no tengo ni idea. Aún así, el mástil se desliza muy bien la mano. Es de un grosor muy. Es como una especie como parecido a una eléctrica. Tampoco es como una eléctrica, pero se asemeja mucho. No es como una española o una cosa así que tiene un señor mástil. En este caso es muy comodita a tocar, la acción también es muy buena y muy blandita a tocar. Lo blando, lo duro también será por las cuerdas. En el caso de esta dice que viene con unas Elixir de serie. Sabemos las cuerdas Elixir que son bastante buenillas. Pero en el caso de esta guitarra, para estar rasgueando y tanto tocando con dedos, a mí se me hace muy bien de tocar. No hay ningún problema en eso, en tener que estar ahí forzándote o que vas a acabar con los dedos llenos de callos. Aquí, para nada. Luego, el cuerpo. El cuerpo es de cedro rojo sólido, la tapa. Por eso el color ese que tiene así como tan, no sé, tan oscurito, que a mí me gusta. Y luego, tapa y lados de. Bueno, tapa trasera. Palo Santo de Indonesia. Que le da ese tono que es así como marroncito, muy guay. Así con las líneas esas queda muy, muy chulo. Estéticamente muy bonito. También luego pone que el binding es de. ¿Dónde estaba? Es que ahí tiene un montón de cosas, ya sabéis, mis apuntes. El binding era de palo rosa con arce, que le da ese toquecillo. Está muy bien acabada la guitarra en general. El cuerpo entero, todo está perfecto. De arriba a abajo, yo no estaba ahí en plan, ya sabéis, tiki-miki, en plan. Voy a ser un poquito tontito, a ir buscando cositas de la guitarra. Y la guitarra de arriba a abajo es que viene muy, muy, muy bien acabada. No tiene historia rara y, bueno, tenía más lag. Tenía una sólida, también tenía, digo, sólida clásica y no sé cuántas más las había, las he mirado todas y todas vienen muy bien acabadas de serie. Yo no conocía tampoco la marca esta en acústicas, en eléctricas sí las había visto, pero me ha sorprendido gratamente. Y el cuerpo, lo que quería deciros, que el sonido es muy bueno, él tiene mucho volumen, le pega buenos viajes con la púa y suena bien, tiene un sonido muy ahí característico suyo, ¿no? Thank you.
característico suyo no me suena igual que, por ejemplo, la BrisLove que probamos en la otra Revies, porque la BrisLove parece que tenía más cajas, es más culona, más grandecita. Esta parece ligeramente más pequeña, pero no tiene tampoco un tono bajo, es muy agradable, muy bonita. Y lo volveremos a lo mismo, cuando tocas con los dedos también no se apaga el sonido, suena muy alto. Yo creo que la prueba de sonido he tocado también con los dedos y podéis probar que no es que diga suena mucho más bajo cuando tocas con los dedos, sigue sonando alto, suena bastante brillante, suena bonito y se toca fácil la guitarra. Como más acabados tiene la pala, me mola, porque la pala viene con el logo ahí de LAG, que pone que está hecho de arce. Luego viene con los clavijeros que me han gustado mucho, tío. El clavijero lubricado de gran precisión, en negro satinado. Como no, a esta gente le gusta todo en satín. Pero son muy bonitos. Luego por la parte de atrás viene con la estrellita esa, que es como la roseta, que la roseta pone que la roseta es de palo rosa con arce, con la cruz Occitania. Esa es la cruz que también viene en la parte de atrás del clavijero. Y son detalles muy chulos, porque la guitarra realmente está hecha, tío, que puedas tocar y sabes que no te va a dar ningún disgusto, que parece de mucho más valor del que tiene, porque esta guitarra creo que rondaba sobre 300 euros en la tienda de Emilio. Pero es que viene perfecta, tío. Si es que tiene, no sé, tío, no sé qué hablar de ella mal, no podría decir ahora mismo nada. Yo ahora mismo, si la tuviera aquí en casa para ensayar, perfecta. Para tocar en la calle también, te quieres ir a tocar un ratito con los colegas en el parque. Y es perfecta, macho, muy bonita. También el diapasón viene muy cuidado, muy lubricado, todo perfecto, de fábrica estamos hablando, ¿eh? Ya si te meten un toquecito, lo que sea más, pues yo no sé ni cómo será esta guitarra, pero vamos, según viene de fábrica, viene perfecta, que pone que está ensamblada en Francia. He intentado buscar más información al respecto, pero esta gente no da mucha más historia. ¿Qué más cositas tiene la guitarra? Yo creo que poco más. 20 trastes, plata níquel, tipo medium, para hacer los bending o para hacer los slides y demás, no hay ningún problema. El diapasón para los santos de Indonesia, clavijero lo que os he dicho, cabeza palo rosa sólido indio, eso es el resto de la cabeza, donde está el logo de LAG en arce, y luego lo típico, acabado cuerpo francés satinado. Es muy suave, bien, muy bien acabada. La guitarra a mí me ha satisfecho mucho. Es muy buena guitarra, a un buen precio. Esta guitarra seguramente le metes más precio y la vendes igualmente. Pero está este precio en la tienda de nuestro amigo Emilio Nova era en Tarrasa y más contento no podría estar. Y yo creo que poco más deciros de la guitarra que los vídeos que habréis visto ya que os habré puesto por ahí atrás de la guitarra tocando, lo que os voy a poner ahora. Y nada, dejadme vuestras impresiones, vuestras dudas, comentarios sobre la guitarra, qué os parece, qué os gustaría saber de ella. Cualquier cosita me lo comentáis aquí en el Facebook, donde os dé la gana, o en GuitarVent, donde soy editor. Con mis otros coleguitas, que Jen, el Pedro y esta gente, pues hacen bastante trabajo en la web, con la academia de guitarra y toda la pesca, que entrar, guitarvent.com. Y hay de todo. Así que eso, que nos vemos pronto con más reviews. Thank you.